Hoy leeremos tres cuentos de Guy de Maupassant. El primero, de título Ese cerdo de Morin. El segundo, En venta. Y por último, Una venta. Antes de dar comienzo, dos frases de Maupassant. Una. Un buen relato comienza con un buen título. 2. Es mejor ser infeliz en el amor que infeliz en el matrimonio, pero algunas personas logran ambas. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Ese cerdo de Morin. Un cuento de Maupassant. Eso, amigo mío, dije a Labarthe. Esas cuatro palabras que acabas de pronunciar, ese cerdo de Morin. ¿Por qué diablos nunca he oído hablar de Morin? Si ni que se le tratase de cerdo. Labarthe, hoy diputado, me miró con ojos de gato asustado. ¿Pero cómo? ¿No sabes la historia de Morin? ¿Y tú eres de La Rochelle? Confesé que no sabía la historia de Morin. Entonces Labarthe se frotó las manos de satisfacción y comenzó su relato. Tú has conocido a Morin y recuerdas su gran almacén de mercería en el muelle de La Rochelle, ¿no? Sí, perfectamente. Pues bien, en 1862 o 63, Morin fue a pasar 15 días a París, un viaje de placer o de placeres, pero con el pretexto de renovar las existencias de su comercio. ¿Tú sabes lo que es, para un comerciante de provincias, 15 días en París? Eso le enciende la sangre. Todas las noches espectáculos, roces de mujeres, una continua excitación anímica. Se vuelven locos. No ven más que bailarinas con vestidos de malla, actrices descotadas, piernas redondas, hombros soberbios, y todo esto casi al alcance de la mano, sin que se atrevan o puedan tocarlo, pues apenas si disfrutan una o dos veces de algunos manjares inferiores. Y se van con el corazón conmovido y el alma toda alegre, con unas ansias de besos que aún les cosquillean en los labios. Morin se hallaba en este estado cuando tomó su billete para La Rochelle en el expreso de las 8:40 de la noche y se paseaba lleno de confusos sentimientos por la gran sala de la estación de Orleans cuando se paró en seco ante una joven mujer que besaba a una anciana señora. Se había levantado el velo y Morin, maravillado, murmuró: «¡Oh, qué mujer más guapa!». Cuando se despidió de la señora anciana, entró en la sala de espera, y Morin la siguió también. Luego subió a un vagón vacío, y Morin la siguió hasta allí. Había pocos viajeros para el expreso. La locomotora silbó y el tren arrancó. Iban solos. Morin se la comía con los ojos. Tendría de 19 a 20 años, era rubia, alta y de porte desenvuelto. Se enrolló a las piernas una manta de viaje y se extendió sobre los asientos intentando dormir. Morin se preguntaba, ¿quién será? Y mil suposiciones y proyectos pasaban por su mente. Se decía, ¿ocurren tantas aventuras en el tren? Tal vez se me presente una a mí. ¿Quién sabe? ¿Ha llegado tan rápidamente esta buena suerte? Quizá me bastaría con ser un poco audaz. No fue Danton quien dijo, audacia, audacia y siempre audacia. Y si no fue Danton, fue Marivaux. ¿Qué más da? Sí, pero yo carezco de audacia. Ahí está la dificultad. Oh, si supiese, si pudiese leer el pensamiento de los demás, apuesto a que pasamos todos los días sin darnos cuenta, al lado de ocasiones magníficas, sin embargo, le sería suficiente un gesto para indicarme
que no desea otra cosa. Entonces se planteó una infinidad de combinaciones que lo conducían al triunfo. Imaginaba una entrada de aspecto caballeresco, pequeños favores que le hacían, una conversación viva, galante, que terminaba con una declaración que a su vez terminaba en lo que estás pensando. Sin embargo, la noche transcurría y la hermosa joven seguía durmiendo, mientras Morín tramaba su ruina. Amaneció y muy pronto el primer rayo de sol, un buen rayo, que venía del horizonte, cayó sobre el dulce rostro de la viajera dormida. Se despertó, se sentó, miró el campo, miró a Morín y sonrió. Sonrió como una mujer feliz, con un aire atractivo y alegre. Morín se estremeció de repente. Sin duda esa sonrisa era para él. Era una invitación discreta, el indicio soñado que esperaba. Y esa sonrisa querría decir: «Es usted un estúpido, un necio, un memo. Estarse ahí como un palo, en su asiento desde anoche. Vamos, míreme, ¿no estoy bien? Y usted se queda así toda la noche a solas, con una mujer bonita sin atreverse a nada. ¡Gran tonto!». Sonreía siempre que la miraba e incluso comenzaba ya a reír, y Morín perdía la cabeza buscando una palabra de circunstancias, un cumplido, algo en fin que decir, fuese lo que fuese. Pero no encontraba nada, nada. Entonces, presa de una audacia de cobardón, pensó: «Bueno, arriesgo todo». Y bruscamente, sin decir ni vio, se dirigió hacia la joven con las manos tensas y los labios ansiosos, la estrechó entre sus brazos y la besó. Ella de un brinco se puso de pie gritando: «¡Socorro!», llena de terror. Y abrió la ventanilla dando unos chillidos espantosos y sacó los brazos fuera, loca de miedo, mientras Morín, desesperado y convencido de que se iba a tirar a la vía, la retenía cogiéndola por la falda y farfullaba: «¡Señora, pero señora!». El tren disminuyó la marcha y paró. Dos empleados echaron a correr hacia la desesperada joven, que cayó en sus brazos diciendo: «Este hombre me ha querido, me...». Y se desvaneció. Estaban en la estación de Mausé. El gendarme de servicio detuvo a Morín. Cuando la víctima de su brutalidad recobró el reconocimiento, prestó declaración. La autoridad formalizó su atestado. Y el pobre mercero no pudo regresar a su domicilio hasta la noche, por la tramitación de un juicio por ultraje a las buenas costumbres en lugar público. Yo era entonces redactor jefe del Fanal de Chantal y veía a Morín todas las noches en el café del comercio. Al día siguiente de su aventura vino a buscarme, pues no sabía qué hacer. No le oculté mi opinión. «No eres más que un cerdo. Un caballero no se comporta de esa manera». Se echó a llorar. Su mujer le había apegado. Veía su comercio arruinado, su nombre por el fango, deshonrado, y a sus amigos indignados, que no lo saludaban ya. Acabó por darme compasión, y llamé a mi colaborador Rivet, un hombre guasón y de buen juicio, para consultarle sobre el caso. Me comprometió que, para que fuese a ver al fiscal imperial, que era uno de mis amigos. Le dije a Morín que regresase a su casa y yo me dirigí a la de ese magistrado. Allí supe que la mujer ultrajada era la señorita Henriette Bonnel, quien acababa de obtener en París su diploma de institutriz y, como no tenía padre, estaba pasando sus vacaciones en casa de sus tíos, unos honrados peterburgueses de Massú. Lo que había complicado la situación de Morín era que el tío había presentado una querella contra él. El ministro fiscal estaba dispuesto a echar tierra sobre el asunto si se retiraba la querella.
y eso era lo que había que conseguir. Volví a casa de Morín. Le encontré en cama, enfermo de emoción y de pesar. Su esposa, una buena mujer, huesuda y con pelos en la barbilla, lo maltrataba sin descanso. Me condujo a su alcoba gritándome a la cara. «¿Viene usted a ver a ese cerdo de Morín? ¡Mírelo, ahí lo tiene!» Y se plantó delante de la cama, con los brazos en jarras. Le expuse la situación y me suplicó que fuese a ver a la familia de la joven. La misión era delicada y, sin embargo, acepté. El pobre diablo no cesaba de repetir. «Te aseguro que ni siquiera la he besado, ¿no? Ni siquiera eso, te lo juro». «Es igual», le respondí. «No eres más que un cerdo». Y cogí los 1000 francos que me dio para emplearlos como juzgase conveniente. Pero como no me aventuraba a entrar solo en la casa de los tíos de la joven, le rogué a Rivet que me acompañara. Aceptó con la condición de que se marcharía inmediatamente, pues tenía al día siguiente por la tarde un asunto urgente en La Rochelle. Y 2 horas más tarde estábamos llamando a la puerta de una bonita casa de campo. Una hermosa joven vino a abrirnos. Era ella, seguramente. Le dije por lo bajo a Rivet: «Caramba, comienzo a comprender a Morín». El tío, Monsieur Tonnelet, era precisamente un abonado al fanal, un ferviente correligionario político, y nos recibió con los brazos abiertos, nos felicitó. Nos estrechó la mano, entusiasmado de tener a su casa a los 2 redactores de su periódico. Rivet me dijo al oído: «Creo que podemos arreglar el asunto de este cerdo de Morín». La sobrina se había retirado, y yo abordé la delicada cuestión. Le presenté el espectro del escándalo, le hice ver el descrédito inevitable que sufría la joven después del ruido de semejante asunto. Pues nunca se creería que solo había sido un simple beso. El buen hombre parecía indeciso, pero no podía decidir nada sin su mujer, que volvería demasiado tarde para la reunión. De repente lanzó un grito de triunfo. «Tengo una idea excelente. Se quedan ustedes aquí en casa. Pueden cenar y acostarse aquí los 2, y cuando regrese mi mujer, espero que nos entendamos». Rivet se resistía, pero el deseo de resolver el asunto de ese cerdo de Morín lo decidió y aceptamos la invitación. El tío se levantó lleno de alegría, llamó a su sobrina y nos propuso dar un paseo por su finca, declarando: «Los asuntos serios para la noche». Rivet y él se pusieron a charlar de política, y muy pronto yo me encontré al lado de la joven, a algunos pasos detrás de ellos. Era verdaderamente deliciosa, deliciosa, deliciosa. Con infinitas precauciones, comencé a hablarle de su aventura para intentar ganarme una aliada. Pero parecía que no se hallaba nada confusa, y me escuchaba con el aspecto de una persona que se divierte mucho. Le decía: «Piense, pues, señorita, en todas las molestias que tendrás que soportar. Tendría que comparecer ante el tribunal, afrontar las miradas maliciosas, hablar delante de todo el mundo y contar públicamente esa triste escena del vagón. Bueno, entre nosotros, ¿no hubiese sido mejor no decir nada, hacer volver a su sitio a ese desvergonzado sin llamar a los empleados y cambiar simplemente de coche?» Se echó a reír. «Sí, es verdad lo que dice. Pero, ¿qué quiere usted? Tuve miedo. Y cuando se tiene miedo no se razona. Después de hacerme cargo de mi situación sentí haber gritado, pero ya era demasiado tarde. Además, piensa usted que ese imbécil se arrojó sobre mí sin decir una palabra y con una cara de loco furioso. Yo no sabía siquiera lo que deseaba de mí».
Me miraba de frente sin sentirse turbada ni intimidada y yo me decía, «Pero si esta chica es una bribona, no me extraña que ese cerdo de Morín se haya equivocado». «Vamos, señorita», proseguí bromeando. «Confiese usted que es excusable, pues, en fin, no se puede uno hallar frente a una persona tan guapa como usted sin experimentar el deseo absolutamente legítimo de besarla». Se rió más fuerte aún enseñando los dientes. «Entre el deseo y la acción, señor, hay sitio para el respeto». La frase era original, pero poco clara, y bruscamente le pregunté, «¿Y si yo la besase a usted ahora mismo, qué haría?». Se detuvo para mirarme de arriba abajo y luego dijo tranquilamente, «Oh, usted no es lo mismo». Bien sabía yo, perdíes, que no era lo mismo, pues tenía entonces 30 años y no en balde se me conocía en toda la provincia por el guapo Labarthe. Pero le pregunté, «¿Por qué?». Se alzó de hombros y respondió, «Toma, porque usted no es tan estúpido como él». Y añadió mirándome de soslayo, «Ni tan feo». Antes que pudiese hacer ningún movimiento para evitarlo, le planté un beso en la mejilla. Se apartó hacia un lado, pero ya era demasiado tarde y después me dijo, «Vaya, usted tampoco ha podido contenerse, pero no lo haga otra vez». Puse un aspecto sumiso y le dije a media voz, «Oh, señorita, si tengo algún anhelo en mi corazón es el de verme ante el tribunal por la misma causa que Morín». «¿Y eso por qué?», me preguntó. Le miré al fondo de sus ojos seriamente. «Porque es usted una de las más bellas criaturas que existen, porque sería para mí un triunfo de honor, una gloria haber querido violentarla, porque se diría, una vez que la hubiesen visto a usted, vaya con Labarthe, no coge lo primero que se le presenta, sino que sabe elegirlas». Y la joven se echó a reír con todas sus ganas. «Es usted un pillo». Pero no había acabado de pronunciar la palabra pillo cuando ya la tenía entre mis brazos y la besaba ávidamente en todos los sitios donde podía, en los cabellos, en la frente, en los ojos, a veces en la boca, en las mejillas, por toda la cabeza, allí donde descubría, a pesar suyo, un rincón al intentar defender los demás. Por fin, se desembarazó de mí, ruborizada y ofendida. «Es usted un grosero, señor, y ha conseguido que me arrepienta de haberlo escuchado». Le cogí la mano un poco confuso. «Perdón, perdón, señorita, la he ofendido, he sido brutal. No me tome odio, si usted supiese». Buscaba en vano una excusa. Al cabo de un momento la joven declaró, «No tengo nada que saber, señor». Pero yo había dado con una excusa y exclamé, «Señorita, estoy enamorado de usted desde hace un año». Se quedó realmente sorprendida y no pude por menos de alzar los ojos. «Sí, señorita», proseguí, «escúcheme. No conozco a Morín, y me burlo de él, ni me importa que vaya a la cárcel ni que tenga que pasar ante los tribunales. La vi usted aquí el año pasado. Estaba allá, abajo, delante de la verja. Recibí tal impresión al verla que su imagen no se ha borrado de mi mente desde entonces. No importa que me crea o que no me crea, es usted adorable. Su recuerdo me obsesiona. He querido volver a verla. He aprovechado el pretexto de ese estúpido de Morín y aquí estoy. Las circunstancias han hecho que me haya sobrepasado. Perdóneme, se lo suplico, perdóneme. Me miraba atisbando la verdad en mis ojos, dispuesta ya a sonreír de nuevo, pero murmuró, «¡Embustero!». Levanté una mano y con tono sincero, incluso a mí mismo me pareció sincero, exclamé,
Le juro que no miento. Y dijo simplemente, Estábamos solos, completamente solos, pues Rivet y el tío habían desaparecido al doblar el paseo entre los árboles de la Alameda. Le hice una verdadera declaración larga, tierna, cogiéndole y besándole los dedos de las manos. Me escuchaba como si fuese algo agradable y nuevo para ella, sin saber qué pensar de todo ello. Acabé por sentirme turbado y por sentir lo que estaba diciendo. Me había puesto pálido. Tenía opresión al respirar y todo mi ser temblaba y suavemente le cogí por el talle. Le hablé muy bajito al oído, entre los rizos de su cabello, y cayó enajenada en tal ensueño que parecía como si estuviese muerta entre mis brazos. Después cogió mi mano y me la estrechó con fuerza. Apreté lentamente su cintura de un abrazo tembloroso que iba siendo cada vez más fuerte. No se movió. Rocé ligeramente su mejilla con mi boca y, de repente, mis labios, sin querer, se encontraron con los suyos. Nos dimos un beso largo, muy largo. Y hubiera durado aún mucho más tiempo si no hubiese sido a unos pasos detrás de mí. Se escapó corriendo a través de un macizo. Me volví y divisé a Rivet que venía hacia mí. Se plantó en medio del camino y muy serio, sin reírse, me dijo. ¿Es así como tú arreglas el asunto de Morín? Le respondí con fatuidad. Amigo, se hace lo que se puede. ¿Has conseguido tú algo del tío? Yo respondo de la sobrina. Rivet declaró. Yo he tenido menos suerte con el tío. Lo cogí del brazo y entramos en la casa. Durante la cena acabé de perder la cabeza. Estaba sentado al lado de ella y mi mano siempre encontraba la suya bajo el mantel. Apretaba mi pie contra el suyo y nuestras miradas se unían y se confundían en una sola. Al terminar de cenar, salimos enseguida a dar un paseo a la luz de la luna y le susurré al oído todas las frases cariñosas que se me ocurrieron. La llevaba estrechamente contra mí, la besaba a cada instante humedeciendo mis labios en los suyos. Delante de nosotros iban discutiendo el tío y Rivet, cuyas sombras se proyectaban tras ellos en la arena del camino. Regresamos a casa y poco después un empleado del telégrafo vino a traernos un telegrama de la tía en el que anunciaba que no regresaría hasta el día siguiente por la mañana en el tren de las 7. El tío entonces nos dijo: «Pues bien, Henriette, vete a enseñarle a los señores dónde están sus habitaciones». Y nos estrechó la mano al darnos las buenas noches. Y subimos una escalera conducidos por la sobrina. Nos llevó primero al aposento de Rivet, quien me dijo al oído: «No hay cuidado de que nos hubiese conducido primero al tuyo». Después me siguió hasta mi cama. En cuanto estuve a solas con ella, la cogí de nuevo entre mis brazos intentando nublar su razón y vencer su resistencia. Pero cuando se sintió a punto de desfallecer, se me escapó. Me deslicé entre las sábanas muy consternado, muy sofocado y corrido, sabiendo que no dormiría apenas y estaba pensando en qué torpeza podía haber cometido, cuando llamaron muy bajito a mi puerta. «¿Quién está ahí?», pregunté. «Yo», respondió una voz leve. Me vestí apresuradamente, abrí y entró. «Me he olvidado», dijo, «de preguntarle lo que toma para desayunar. ¿Chocolate, té o café?». La había enlazado impetuosamente y la devoraba a caricias diciendo: «Yo tomo». Pero se me escurrió de entre los brazos. Me apagó la luz y se desapareció.
Me dejó solo, furioso, en la oscuridad. Me puse a buscar unas cerillas y no las encontré por ninguna parte. Por fin las hallé y salí al corredor medio loco, con la palmatoria en la mano. ¿A dónde iba? Ya no razonaba. Quería encontrarla, la deseaba. Y di algunos pasos sin reflexionar en nada. De pronto pensé. Pero, ¿y si me cuelo en la habitación del tío? ¿Qué le diría? Y me quedé inmóvil, con el cerebro vacío y el corazón palpitante. Y al cabo de unos segundos se me ocurrió la respuesta. ¡Pardiez! Le diría que Amanda andaba buscando la habitación de Rivet para hablar con él de un asunto urgente. Y me puse a inspeccionar las puertas esforzándome en descubrir la de ella. Pero no sabía cómo orientarme. Al azar, tropecé con una llave y la giré, abrí, entré. Henriette, sentada en la cama, me estaba mirando toda azarada. Entonces corrí lentamente el cerrojo y acercándome de puntillas le dije: «He olvidado, señorita, pedirle algo para leer». Se resistió, pero abrí muy pronto el libro que buscaba. No te diré su título. Era realmente la más maravillosa de las novelas, el más divino de los poemas. Una vez leída la primera página, ya me dejó recorrerlo todo a mi capricho y deshojé tantos capítulos que nuestras bujías se consumieron hasta el final. Nos teníamos que separar. Me despedí de ella y ganaba ya mi habitación caminando con mucho tiento para no hacer ruido, cuando una mano brutal me paró y una voz, la de Rivet, me cuchicheó en la punta de la nariz. «¿Pero no has acabado de arreglar el asunto de ese cerdo de Morín?» A las 7 de la mañana, ella misma me llevó una taza de chocolate. No he probado jamás nada parecido. Un chocolate para morirse, suave, fino, perfumado y embriagador que no podía quitar la boca de los bordes deliciosos de la taza. Apenas la joven acababa de salir cuando entró Rivet. Parecía que estaba nervioso e irritado, como quien no ha dormido apenas. Me dijo en un tono muy áspero: «Si sigues así, ya me entiendes, acabarás por echar a perder el asunto de ese cerdo de Morín». A las 8 llegó la tía. La discusión fue breve. Aquella buena gente retiraba su querella y yo entregaría 500 francos para los pobres del pueblo. Entonces nos invitaron a pasar el día con ellos y organizamos una excursión para ir a visitar las ruinas. Henriette, que estaba detrás de sus tíos, me hacía gestos con la cabeza como diciéndome: «Sí, quédese y acepte». Pero Rivet se empeñó en marcharse y no lo podíamos hacer desistir de esa idea. Lo llamé aparte, le rogué, le supliqué, nada. Entonces le dije: «Vamos, amigo Rivet, hazlo por mí, aunque solo sea por mí». Pero estaba tan desesperado que me respondió a la cara: «Ya tengo bastante, ¿entiendes? Con el asunto de ese cerdo de Morín». Me vi obligado a marchar también. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Yo me hubiese quedado arreglando el asunto de ese cerdo de Morín durante toda mi vida. Nos despedimos con unos enérgicos y mudos apretones de manos y ya en el vagón le dije a Rivet: «Tú no eres más que un grosero». «Amigo mío», me respondió, «ya me estás provocando demasiado». Al llegar ante la puerta de las oficinas de Fanal, divisé una muchedumbre que nos estaba esperando. En cuanto nos vieron comenzaron a gritar: «¡Eh! ¿Arreglaron el asunto de ese cerdo de Morín?». Toda La Rochelle estaba revuelta con esta cuestión. Rivet, a quien se le había disipado el mal humor en el camino, a duras penas pudo contener la risa al declarar: «Sí, está arreglado.
gracias a la Bard. Y nos fuimos a casa de Morín. Estaba tendido en un sillón. Le habían puesto unos sinapismos en las piernas y unas compresas de agua fría en la cabeza y desfallecía de agobio. Tosía sin parar, con una tosecita de agonizante sin que se supiese dónde había cogido el catarro. Su mujer lo miraba con ojos de tigre dispuesta a devorarlo. En cuanto nos vio, le entró un temblor que le sacudía las muñecas y las rodillas. Le dije: «Eso está arreglado, puerco. Pero no lo vuelvas a hacer». Se levantó muy agitado. Me cogió las manos y me las besó como si fuesen las de un príncipe. Lloró, estuvo a punto de perder el conocimiento, abrazó a Rivet y abrazó incluso hasta a Madame Morin, quien, dándole un empujón, al rechazarlo lo arrojó de nuevo en su asiento. Pero su emoción había sido demasiado fuerte y las impresiones recibidas dejaron tales huellas en su espíritu que ya no se rehizo jamás de aquel golpe. En toda la comarca ya solo le llamaban «ese cerdo de Morín», y siempre que se oía ese epíteto era como si le atravesasen el corazón con una espada. Cuando un golfillo de la calle gritaba «cerdo», volvía la cabeza por instinto. Sus amigos lo acribillaban a bromas de todo género y le preguntaban cada vez que comían jamón: «¿Es del tuyo?». 2 años más tarde había muerto. En 1875, cuando me presenté a las elecciones, fui a hacer una visita interesada al nuevo notario de Turís, Monsieur Blondet, y me recibió una mujer hermosa y opulenta. «¿No me reconoce usted?», preguntó ella. «Pues no, señora». «Henriette». «¡Ah!». Y sentí que me ponía pálido. Me pareció que se alegraba de verme y me sonreía al mirarme. Cuando me dejó a solas con su marido, este me cogió las manos tan fuerte al estrecharlas que me las magulló. «¿Cuánto tiempo hace, querido señor, que deseo conocerlo? Mi mujer me ha hablado tanto de usted, sí. Sé en qué dolorosas circunstancias la conoció usted y sé también con cuánta delicadeza, tacto y abnegación remató el asunto». Vaciló y después pronunció muy bajito, como si hubiese articulado una palabra grosera: «El asunto de ese cerdo de Morín». En venta, un cuento de Maupassant. Partir a pie cuando el sol se levanta y caminar sobre el rocío por los campos a orillas del mar en calma. ¡Qué embriaguez! ¡Qué embriaguez! Entra en nosotros por los ojos con la luz, por la nariz con el aire ligero, por la piel, por los soplos del viento. ¿Por qué conservamos el recuerdo tan nítido, tan querido, tan agudo de ciertos minutos de amor con la tierra? El recuerdo de una sensación deliciosa y rápida, como la caricia de un paisaje encontrado en el recodo de un camino, en la entrada de un valle, a la orilla de un río, como si hallásemos a una hermosa y complaciente joven. Recuerdo un día, entre otros, caminaba a orillas del océano Bretón hacia la punta de Finisterre. Caminaba sin pensar en nada, con paso rápido, paralelo a las olas. Eran los alrededores de Quimperlé, en esa parte que es la más dulce y más bella de Bretaña. En una mañana de primavera, una de esas mañanas que os rejuvenecen 20 años,
resucitan vuestras esperanzas y vuelven a daros sueños de adolescentes. Iba por un camino apenas marcado entre los trigos y las olas. Los trigos no se movían lo más mínimo, y las olas apenas lo hacían. Se sentía el olor dulce de los campos maduros y el olor marino del barek. Iba sin pensar en nada hacia adelante, continuando mi viaje iniciado hacía 15 días, una vuelta a Bretaña por sus costas. Me sentía fuerte, ágil, feliz y alegre. Caminaba. No pensaba en nada. ¿Por qué pensar en estas horas de alegría inconsciente, profunda, carnal? Alegría de bestia que corre por la hierba o que vuela en el aire azul bajo el sol. A lo lejos oía unos cantos piadosos. Tal vez una procesión, era domingo. Pero rebasé un pequeño cabo y me quedé inmóvil, maravillado. 5 grandes barcos de pesca me parecieron llenos de gente, hombres, mujeres, niños, que iban al perdón. Costeaban la orilla suavemente, apenas empujados por una brisa blanda y jadeante que hinchaba un poco las pardas velas. Luego, agitándose inmediatamente, las dejaba caer, lacias, a lo largo de los mástiles. Los pesados barcos se deslizaban lentamente cargados de gente, y toda esa gente cantaba. Los hombres de pie, en los forros, tocados con el gran sombrero, lanzaban sus potentes notas. Las mujeres gritaban sus notas agudas y las voces chillonas de los niños parecían sonidos de falso pífano en medio del gran clamor piadoso y violento. Y los pasajeros de los 5 barcos clamaban el mismo cántico, cuyo ritmo monótono se elevaba en el cielo tranquilo, y los 5 barcos iban uno tras otro muy cerca unos de otros. Pasaron por delante de mí, a mi lado, y los vi alejarse, oí debilitarse y apagarse su canto. Y me puse a soñar en cosas deliciosas, como sueñan todos los jóvenes, de una manera pueril y encantadora. ¡Qué rápido huye esa edad de la ensoñación! La única edad feliz de la existencia. Nunca está uno solo, nunca está uno triste, nunca taciturno ni afligido cuando lleva en sí la facultad divina de perderse en las esperanzas en cuanto está solo. ¡Qué país de hadas! Ese donde todo ocurre en la alucinación del pensamiento que vagabundea. ¡Qué bella es la vida bajo el polvo de oro de los sueños! ¡Ay! Todo eso ya se acabó. Me puse a soñar en qué. En todo lo que se espera continuamente, en todo lo que se desea, la fortuna, la gloria, la mujer. Y seguía caminando con rápidas zancadas, acariciando con la mano la cabeza rubia de los trigos que se inclinaban bajo mis dedos y me cosquilleaban la piel como si hubiera tocado unos cabellos. Contorné un pequeño promontorio y divisé, en el fondo de una playa estrecha y redonda, una casa blanca, construida en 3 terrazas que descendían hasta la orilla. Porque la vista de aquella casa me hizo estremecerme de alegría. Lo sé. Viajando de esa forma, uno encuentra a veces rincones de región que cree conocer desde hace mucho, de los familiares que le son, de lo mucho que agradan a nuestro corazón. ¿Es posible que nunca la hayamos visto? ¿No hemos vivido antes allí? Todo os seduce, os encanta. La dulce línea del horizonte, la disposición de los árboles, el color de la arena. ¡Oh! La bonita casa de pie sobre sus altos graderíos. Grandes árboles frutales habían crecido a lo largo de las terrazas que descendían hacia el agua,
como gigantescos escalones, y cada una llevaba como una corona de oro en su cima, un largo ramo de retama en flor. Me detuve presa de amor por aquella morada, como hubiera querido poseerla, vivir siempre allí. Me acerqué a la puerta con el corazón palpitante de deseo y vi sobre uno de los postes de la barrera un gran cartel: en venta. Sentí una sacudida de placer, como si me hubieran ofrecido, como si me hubieran dado aquella casa. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No lo sé. En venta. Por lo tanto, ya casi no era de nadie. Podía ser de todo el mundo, podía ser mía, mía. Porque aquella alegría, aquella sensación de gozo profundo inexplicable. Sabía, sin embargo, que no la compraría. ¿Cómo la habría pagado? No importa, estaba en venta. El pájaro enjaulado pertenece a su amo. El pájaro en el aire es mío. ¿Por qué no es de nadie? Y entré en el jardín. ¡Oh! El delicioso jardín con sus estrados superpuestos, sus espalderas de largos brazos de mástiles crucificados, sus matas de retamas doradas y sus dos viejas higueras en el extremo de cada terraza. Cuando estuve en la última miré al horizonte. A mis pies se extendía la pequeña playa, redonda y arenosa, separada de la alta mar por tres rocas pesadas y pardas que cerraban su entrada, y debían de romper las olas los días de mar gruesa. En la punta, enfrente, dos enormes piedras, una de pie, la otra echada en la hierba, un menhir y un dolmen, semejantes a dos extraños esposos inmovilizados por algún maleficio, parecían mirar siempre la casita que habían visto construir ellos, que conocían desde hacía siglos aquella bahía antes solitaria, la casita que verían derrumbarse, desmigajarse, desvanecerse, desaparecer, la pequeña casa en venta. ¡Oh, viejo dolmen y viejo menhir! ¡Cuánto os amo! Y llamé a la puerta como si hubiera llamado en mi casa. Salió a abrir una mujer, una criada, una viejecita vestida de negro, con una cofia blanca, que se parecía a una beduina. Tuve la impresión de que a aquella mujer también la conocía. Le dije: «Usted no es bretona, ¿verdad?». Ella respondió: «No, señor, soy de Lorena». Y añadió: «¿Vine para visitar la casa?». «Sí, claro». Y entré. Tenía la sensación de reconocer todo. Las paredes, los muebles. Casi me sorprendió en encontrar mis bastones en el vestíbulo. Entré en el salón. Un precioso salón tapizado de esteras y que miraba al mar por tres amplias ventanas. En la chimenea, jarrones de china y una gran fotografía de mujer. Me dirigí hacia ella inmediatamente, convencido de que también la reconocería. Y la reconocí, aunque estuviera seguro de no haberla visto nunca. Era ella, ella misma, la que yo esperaba, la que yo deseaba, a la que yo amaba y cuyo rostro acosaba mis sueños. Ella, la que siempre buscamos en todas partes, la que vamos a ver a la calle dentro de un momento, la que vamos a buscar por los caminos en el campo cuando divisamos una sombrilla roja sobre los trigos, la que ya debe haber llegado al hotel en el que entro de viaje, en el vagón al que voy a subir, en el salón cuya puerta se abre delante de mí. Era ella, con toda seguridad, indubitablemente ella. La reconocí por sus ojos que me miraban, por sus cabellos peinados a la inglesa, por su boca, sobre todo por aquella sonrisa que yo había adivinado hacía mucho tiempo. Pregunté enseguida:
¿Quién es esa mujer? La criada con cabeza de beduina respondió en tono seco. La señora. Yo proseguí. ¿Es su ama? Ella replicó con su aire devoto y duro. Oh, no, señor. Me senté y dije, cuéntemelo. Ella permanecía estupefacta, inmóvil, silenciosa. Yo insistí. ¿Entonces es la propietaria de esta casa? Oh, no, señor. ¿A quién pertenece entonces? A mi amo, el señor Turnell. Tendí el dedo hacia la fotografía. ¿Y esa mujer quién es? Es la señora. ¿La mujer de su amo? Oh, no, señor. ¿Su amante entonces? La beduina no respondía. Roído por unos vagos celos, por una cólera confusa contra aquel hombre que había encontrado a aquella mujer, continué. ¿Dónde están ahora? La criada murmuró. El señor está en París, pero la señora no sé. Me estremecí. Ah, ya no están juntos. No, señor. Fui astuto y con voz grave. Dígame, ¿qué le pasó? Tal vez podría ser útil a su amo. Conozco a esa mujer. Es una malvada. La vieja sirvienta me miró y, ante mi aspecto abierto y franco, tuvo confianza. Oh, señor, hizo a mi amo muy desgraciado. La conoció en Italia y la trajo consigo como si se hubieran casado. Ella cantaba muy bien. Él la amaba, señor. Da lástima verlo. Y estuvieron viajando por esta comarca el año pasado y encontraron esta casa que habían construido un loco. Hay que estar loco para instalarse a 2 leguas del pueblo. La señora quiso comprarla enseguida para vivir aquí con mi amo, y él compró la casa para complacerla. Y se quedaron aquí todo el verano pasado, señor, y casi todo el invierno. Y luego, una mañana, a la hora del almuerzo, el señor me llama. —¡Cesarín! ¿Ha vuelto la señora? —No, señor. Esperamos durante todo el día. Mi amo estaba como un loco. Se la buscó por todas partes, no la encontraron. Se había ido, señor, nunca. Se supo a dónde ni cómo. ¡Oh, qué alegría me invadió! Tenía ganas de abrazar a la beduina, de cogerla por la cintura y hacerla bailar en el salón. ¡Ah! Ella se había ido. Había escapado. Lo había abandonado cansada, harta de él. ¡Qué feliz me sentía! La vieja criada prosiguió. El señor estuvo a punto de morir de dolor y regresó a París dejándome con mi marido para vender la casa. Piden 20.000 francos. Pero yo ya no escuchaba. Pensaba en ella. Y de repente me pareció que bastaba compartir de nuevo para encontrarla. Que ella había debido de volver a la región aquella primavera para ver la casa. Su preciosa casa, que tanto habría amado sin él. Puse 10 francos en la mano de la vieja, cogí la fotografía y huí corriendo y besando como un loco el dulce rostro metido en el cartón. Volví al sendero y me puse a caminar mirándola a ella. ¡Qué alegría! Que fuese libre, que hubiera escapado. Seguro la encontraría hoy o mañana, aquella semana o la siguiente, dado que ella lo habría abandonado, y lo había abandonado porque había llegado mi hora. Ella era libre en alguna parte del mundo. No tenía más que encontrarla, puesto que la conocía. Y seguía acariciando las cabezas dobladas de los trigos maduros. Bebía el aire marino que me henchía el pecho. Sentía el sol besarme el rostro. Caminaba. Caminaba loco de felicidad, embriagado de esperanza. Caminaba. Caminaba seguro de encontrarla pronto y de volver con ella para vivir en nuestra torre en la bonita casa, en venta. ¿Cómo le gustaría vivir allí esta vez? Fin.
Una venta. Un cuento de Guy de Maupassant. Los llamados Brument y Cornu comparecían ante el tribunal bajo la acusación de tentativa de homicidio por inmersión de la señora Brument, legítima esposa del primer inculpado. Los dos acusados están sentados uno al lado del otro en el banquillo. Son dos campesinos. El primero es menudo, gordo, de brazos y piernas cortos, la cabeza redonda, colorada, granujienta, plantada directamente sobre el torso. También redondo y corto, sin sombras de cuello. Se dedica a la cría de cerdos y vive en el cantón de Cricketot. Cornu es flaco, de mediana estatura, con unos brazos desproporcionados. Tiene la cabeza de medio lado, la mandíbula torcida y es bizco. Un blusón azul, largo como una camisa, le llega hasta las rodillas y sus cabellos pajizos, ralos, pegados al cráneo, confieren a su rostro un aspecto avejentado, sucio, devastado, verdaderamente horrible. Le pusieron el apodo de «el párroco» porque sabe imitar a la perfección los cantos de la iglesia e incluso el ruido del serpentín. Este talento atrae a su café, pues es cafetero en Cricketot, a una nutrida clientela que prefiere la misa del Cornu a la misa de Dios nuestro Señor. La señora Brument, sentada en el banquillo de los testigos, es una campesina delgada que parece siempre adormecida. Permanece inmóvil, con las manos cruzadas sobre sus rodillas, la mirada fija, con cara de pasmarote. El presidente continúa el interrogatorio. «De modo que, señora Brument, entraron en su casa y la echaron dentro de un barril lleno de agua. Cuente los hechos con todo detalle. Póngase en pie». Ella se levanta. Parece tan alta como un mástil con su gorrito coronado de un casquete blanco. Se explica con voz cansina. «Estaba yo desgarrando las judías cuando he aquí que entran ellos», me digo. «¿Pero qué les pasa a estos dos? No están normales, tienen mala pinta». Me miraban de reojo. Sobre todo Cornu, que es bizco. No me hace ninguna gracia verles juntos, porque siempre andan tramando alguna. Les digo, ¿qué queréis? No me contestan. Yo sentí un poco de desconfianza. El inculpado Brument interrumpe bruscamente la declaración y dice, estaba bebido. Entonces Cornu, volviéndose hacia su cómplice, dice con voz profunda como una nota de órgano. «Querrás decir, y así no mentirás, que estábamos bebidos los dos». A lo que contesta el presidente con severidad. «¿Quieres decir que estaban borrachos?» «Esto no se pregunta. Le puede pasar a cualquiera». El presidente continúa. Siga su declaración, señora Brument. Así pues, Brument me dice, ¿quieres ganarte 100 sueldos? Pues sí, le digo yo. Pues 100 sueldos no se los encuentra una todos los días, y va él y me dice, pues estate atenta y haz lo que yo te diga. Y se fue a coger el barril desfondado que hay bajo el canalón de la esquina, lo derriba, lo hace rodar por la cocina y lo planta de pie, en medio, y luego dice, ve por agua hasta que esté lleno. Y yo me voy por agua a la fuente con dos cubos, y anda que te anda adelante y atrás con el agua durante una hora, porque ese barril es grande como una cuba. Dicho sea con todo respeto, señor presidente. Mientras tanto, Brument y Cornu se estaban tomando una copa tras otra, y era tal su estado que les dije, «Estáis más llenos que este barril». Y Brument me suelta, «Tú no te preocupes, dedícate a lo tuyo, que habrá también para ti como para todos los que lo merezcan». Pero yo no le hice caso, pues estaba como una cuba. Cuando el barril estuvo lleno hasta los topes, digo,
Ya lo tenéis lleno. Entonces Cornu me da 100 sueldos. No Brumen, sino Cornu. Fue Cornu quien me los dio. Y Brumen me dice, ¿quieres ganarte otros 100 sueldos? ¿Por qué no? Digo yo, pues no estoy acostumbrada a tales regalos. Y me dice él, desnúdate. ¿Cómo? ¿Que me desnude? Sí, ¿lo has entendido? ¿Y hasta dónde tengo que desnudarme? Y dice él, si te da vergüenza puedes dejártelas en agua. Yo no tengo nada en contra. 100 sueldos son 100 sueldos. Y entonces empiezo a desnudarme a pesar de que no tenía ninguna ganas de hacerlo delante de ese par de zánganos. Me quito el gorrito, luego el chaleco, la falda y los zuecos. Me dice Brumend, las medias puedes dejártelas, somos buenas personas. Y Cornu repite, somos buena gente. Y ya me tiene usted, casi como Dios me trajo al mundo, y entonces se levantan los dos. No se aguantaban de pie de tan bebidos como iban, dicho sea con todo respeto, señor presidente. Pienso yo, ¿qué están tramando? Y Brumen me dice, ¿listo? Y Cornu responde, ¡a por ella! Y me cogen, Brumen por la cabeza y Cornu por los pies, como a una sábana limpia que van a doblar. Y yo me pongo a dar voces, y Brumet me dice, «¡Cállate, desgraciada!». Me levantan con los brazos y para dentro del barril lleno de agua, lo que me encendió la sangre e hizo que me hilaran hasta las tripas. Brumet preguntó si así era suficiente, y Cornu respondió suficiente. Y Brumet dice, «Tiene la cabeza fuera y eso no es». A lo que contestó el otro, pues métela dentro. Y Brumet me empuja la cabeza hacia abajo como si quisiera ahogarme, pues el agua me estaba por la nariz y me veía ya en el otro mundo. Y él empuja, que te empuja, que te empuja, y yo me voy para abajo. Luego se ve que se asustó, me saca fuera y me dice, «Ve a secarte enseguida, costal de huesos». Pero yo, en cambio, me escapé y me fui corriendo hacia casa del cura, que me prestó una falda de su casera, pues iba poco menos que como Dios me trajo al mundo, y luego él fue a llamar al compadre Chicot, el guardia rural, que se marchó a Criquetot a llamar a los gendarmes, los cuales me acompañaron de vuelta a casa. Y allí encontramos a Brumet y a Cornu que se estaban arreando de lo lindo. Brumet gritaba, «¡Eso no es cierto! Te digo que es un metro cúbico por lo menos. Ese sistema el que no funciona». Cornu aullaba, «¡Cuatro cubos! No es ni medio metro cúbico, no repliques». Al cabo, les echó el guante a los dos. Y ya no sé nada más. El cabo se lo llevó. Se volvió a sentar. El público se reía. Los miembros del jurado se miraban asombrados. El presidente dijo, «Acusado Cornu, parece usted el instigador de esta infame maquinación. Hable». Cornu se levanta. «Señor presidente, estábamos bebidos». El presidente replica serio, «Eso ya lo sé. Prosiga». «Voy a ello, pues. Bien. Brumet vino a mi establecimiento a eso de las 9 y me pidió que le pusiera 2 aguardientes diciéndome, «Uno es para ti, Cornu». Y yo me siento frente a él y me lo tomo, y por educación le invito a otro. Entonces él vuelve a pedir lo mismo y yo otro tanto. Así que copita tras copita, y eso del mediodía, andábamos con una buena cogorza. Entonces va Brumet y se echa a llorar. Yo me conmuevo. Le pregunto qué le pasa y me dice él, «Necesito 1000 francos para el jueves», ante lo cual yo me enfrío, como usted comprenderá. Y me propone él a bocajarro, «Te vendo a mi mujer». Yo estaba bebido y soy viudo. Y una cosa así impresiona, como comprenderá. Yo a su mujer no la conocía, pero una mujer es una mujer, ¿no? Le pregunto, «¿Por cuánto me la vendes?». Él se pone a pensar y eso me pareció. Cuando se está bebido no se ve bien las cosas. Y va él y me responde, «Te la vendo por 1 metro cúbico». Cosa que a mí no me extrañó, debido como iba, que él, pues el metro cúbico es una forma de hablar en mi oficio, eran 1000 litros,
y me interesaba. Quedaba por ponerse de acuerdo en cuanto al precio, pues todo depende del parné, le digo yo. ¿A cuánto sale el metro cúbico? Contesta él, a 2000 francos. Doy un salto en la silla, pero luego pienso que una mujer no debía de alcanzar más de 300 litros. Aún así digo, demasiado caro. Él responde, por menos no puedo, saldría perdiendo. No en balde mi compadre se dedica a vender cerdos. Conoce su oficio. Pero si el vendedor de tocinos es un pícaro, yo pícaro y medio, le digo, si estuviera por estrenar no te digo que no, pero usada no lo vale. 1500 el metro cúbico y ni un sueldo más, ¿conforme? Está bien, responde él, chócala. Nos damos la mano y nos vamos, cogidos del brazo. En esta vida la gente ha de ayudarse. Pero me entra un temor. ¿Cómo vamos a medirla a menos que le pongamos dentro de un líquido? Y él me explica su idea, no sin un cierto esfuerzo porque estaba trompa. Me dice, cojo un barril, lo lleno hasta arriba de agua y la meto dentro. Calculamos toda el agua que derrame fuera y ahí tienes la cuenta. Le digo yo, está bien, de acuerdo, pero ¿cómo se hace para calcular el agua que salga así? Entonces él me trata de tonto, diciéndome que basta con meter de nuevo la que falta dentro del barril después de haber sacado a la mujer. Toda el agua que se vuelva a meter, esa será la medida. Por ejemplo, 10 cubos son 1 metro cúbico. No tiene ni un pelo de tonto el muy cabrito, ni cuando ha bebido. Nos vamos para su casa y yo examino a la parienta. No es lo que se dice una mujer bonita. Todos pueden verla, está ahí. Pero pienso, soy viejo. ¿Qué importa que sea guapa o fea? Para lo que la quiero sirve igual. ¿No es cierto, señor presidente? Y además veo que está seca como un palo de escoba y pienso, esta no llega a los 400 litros. Lo sé porque trabajo con líquidos. Por lo que hace a la operación, ya se la ha contado ella. Yo le permití que no se quitara las enaguas y la camisa, en perjuicio mío. En cuanto hubimos terminado veo que se va. Digo yo, cuidado Brumet, que se la aspira. Él me dice, pierde cuidado, ya habrá tiempo de recuperarla. Pronto o tarde vendrá a acostarse. Mejor que calculemos la diferencia. Medimos. Ni 4 cubos siquiera. El acusado está ya a reír sin parar, hasta el punto de que un gendarme tiene que darle unas palmadas en la espalda. Una vez calmado, continúa. Entonces dice Brument, no hay trato, no es bastante. Yo me pongo a gritar y también él. Y yo, más. Él me atiza, yo le devuelvo. Y así habríamos estado hasta el día del juicio final, borrachos como íbamos. Llegan los gendarmes, nos echan el guante, nos maniatan y andando para la cárcel. Exijo daños y perjuicios. Se sienta. Brumet confirma en todos sus puntos la confesión de su compinche. Los miembros del jurado, consternados, se retiran a deliberar. Regresan al cabo de una hora y absuelven a los acusados con una severa admonición fundamentada en la sagrada dignidad del matrimonio y estableciendo con precisión los límites de las transacciones comerciales. Brumet se dirige al domicilio conyugal en compañía de su esposa. Cornu vuelve a su negocio. Fin.